Villan y bienvenidos nuevamente a esto que es Drupbots. Y quiero agradecerles muchas gracias por compartir el video anterior, por darle like, por comentar, por todo el apoyo de mis amigos y la gente que lo vio. En serio, qué bonito que lo hicieran. Me dio mucho gusto. Espero que les siga gustando, que se les siga pasando chilo con esto. Y pues que se hayan identificado con el video anterior. Hoy les voy a hablar sobre los godines, porque yo soy un godín y dije, ¿por qué no hablar de algo que, pues, la neta yo vivo diariamente? De diferentes situaciones que vivimos como godines, lo que callamos los godines y demás cosas que pasan en la oficina o que forman parte de ser un trabajador de oficina. Para empezar, ¿qué es un godín? Pues un godín es un trabajador de oficina, una persona que tiene un horario fijo de 8 de la mañana, 5, 6, 7... o hasta que muera china, no sé, dependiendo del trabajo, que trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado, donde pierde los casos como yo. Hello, darkness, my old friend. Prácticamente eso es un godín, una persona que trabaja en la oficina. Por lo general viste su camisita con corbata, zapatitos bien boleados y ese tipo de cosas. ¿Cómo comienza esto a ser un godín? ¿Por dónde empieza? Bueno, pues empieza por formar parte de una empresa. Y para eso tienes que postularte por una vacante. Entonces es prácticamente con la entrevista. O sea, una entrevista de trabajo, en la cual, pues, la finalidad es identificar si eres apto para el puesto que para el cual te estás postulando. Te puede entrevistar una persona de recursos humanos o una persona del área al cual vas dirigido. Puede ser que te pregunten simplemente cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas, cuál es tu experiencia, qué te gusta hacer, qué haces en tu tiempo libre, hobbies y esas cosas, ¿no? Una entrevista de trabajo demasiado común. Pero también hay entrevistas de trabajo en las cuales la cosa se pone demasiado pesada, por así decirlo. Que nos da mucho gusto que hayas venido, tienes un currículum muy completo. Y pues el objetivo del puesto es sencillo, el perfil que buscamos, ¿no? Tú sabes, una persona con experiencia, que tenga al menos 5 años de experiencia, proactivo, titulado, tienes título, ¿no? Sí, ya tienes doctorado, sí, pues sí, está bien. Que una persona que trabaje bajo presión, que tenga disponibilidad para viajar, para hacer cosas que no te van a tocar hacer a ti, pero pues las tienes que hacer de todas maneras. Que trabajes tiempo completo, que tengas horas extras, si te tienes que quedar, te quedas horas extra, que tengas buena actitud, seas puntual, innovador, eficiente, que vueles, sabes volar también, sí sabes volar, creativo, y que tenga superpoderes. Y pues el sueldo está bueno, 4,000 mensuales, no sé, si te parece bien. Una vez que eres aceptado para un puesto y ya formas parte de la empresa en la cual aplicaste para una vacante, pues prácticamente te conviertes en un godín. En ese momento se te entrega tu termo, te lo encarnas, te lo llevas a todos lados. Sinceramente, yo no comprendo por qué la gente se lo lleva a donde chingado se vaya. Incluso hay gente que se lo lleva al baño. ¿Qué pedo con la gente que se lo lleva al baño? Hay gente que va a sus necesidades, lo pone donde lo pueda poner, sale, lo agarra y se lo lleva. Sean cochinos. Una vez que ya eres un godín, eventualmente llegará tu cumpleaños y entonces conocerás lo que es un cumpleaños de godines. Oigan, pues como saben, mañana es cumpleaños de Mario, entonces pues para que traigan las serpentinas, que traigan los globitos, el confeti y todo eso, ¿no? Y pues, ¿alguien sabe qué le gusta a Mario? Pues yo he escuchado que le gusta los cacahuates, el rielito, le gusta también los chocolatitos esos del Hershey. Ah, los chiquitos. No, pues sí, pero yo digo de... ¿Qué le gusta a él? ¿Le gusta el fútbol? ¿Le gusta la música, el arte? O sea, ¿qué? Yo creo que le gusta la Peppa. La Peppa Pig, yo creo. Cabrón. ¿O está bien de la Peppa? Y bueno, al final de cuentas te dejan tu lugar como si fueran 15 años de rancho, lleno de globitos, con dulces y un desmadre de cosas que le pones. A mí sinceramente sí me gusta que me dejen acá adornadillo ahí, que le pongan creatividad. Y bueno, otra cosa bonita de los cumpleaños es que cuando tú eres el godín, es cumpleañero, por lo general tus compañeros del área te llevan a comer, te invitan a comer. La verdad, como festejado está bien padre, lo disfrutas porque pues no pagas nada. Pero cuando eres un godín novato vas entrando al área y te tocan esos primeros cumpleaños de personas en las cuales tú tienes que ir y pagar, nunca falta el güey que ya sabe qué pedo. Entonces pide su entrada, pide su comida y pide su postre. La cuenta se divide entre todos. Y al final termina pagando lo mismo que los demás. Para que pongan atención, ya nos trajeron la cuenta, son 230 de cada uno, ¿no? Sí, ya con propina, 230 de cada uno. Ah, cabrón, pues si yo nomás pedí el combo de 100 pesos. Que tú pediste el combo de 100. No, es que aquí... No, es que nos repartimos la cuenta, siempre se reparte. Para que sepas para la otra, ¿sale? Entonces, para que no se las apliquen, desde el primer día que vayan a una comida, sean bien perros para comer, porque de todas maneras van a terminar pagándolo los demás. Y bueno, pues después de una comida, siempre viene el mal del puerco.
El mal del puerco en oficina es lo peor que te pueda pasar, pero no hay peor cosa que alguien te ponga una junta después de el mal del puerco, en el que nomás estás escuchando a una persona hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y tú nomás tienes cara de güey, ya cállate por favor, porque sinceramente quiero dormir. Mira, últimamente hemos estado muy mal, tenemos muy malos indicadores, tenemos que buscar estrategias, saber qué vamos a hacer. La verdad, el director ya me está diciendo que sí, qué vamos a hacer al respecto. Entonces lo que yo quiero contigo ahorita es definir esa parte, qué vamos a hacer. Ya traes el plan que te había pedido, si lo tienes, si lo hiciste, ¿no? Entonces, quisiera que lo mostraras, lo podemos proyectar ahorita, lo checamos juntos. Esa es una de las cosas más feas que te pasa como buen godínez, y de las peores, sinceramente. Otras cosas que pasan después de comer es que, pues, vas y te lavas los dientes. Entonces, como buen godínez, tú ya tienes tu pasta y tienes tu cepillo de dientes en tu lugar, guardado en una mochilita, o tienes un estuche o lo que sea, ¿no? Entonces, vas al baño y te lavas los dientes, sí, lo normal. Pero es súper incómodo tener que estar ahí escuchando toda la tracatera de cada persona que está allá adentro. Y no, gracias, no. Dios mío, sinceramente me da mucho asco. Prefiero esperarme una hora, no sé, cuando sé que ya no va a haber nadie o que pasó la hora de comida. Ya le hizo digestión a la gente, entonces ya me puedo lavar mis dientes. La ida al baño. La ida al baño es un reto. El dilema o el problema es salir del retrete. Estás en el baño y ya que quieres salir, escuchas que alguien más también quiere salir o que ya está jalando el papel, y es como que, güey, well, tengo que ganar, porque no, obviamente no quiere salir y ver a esa persona que también estaba haciendo. Ajá. Porque es bastante incómodo cuando sales del baño y hay una persona que te conoce lavándose las manos o orinando o lo que sea que esté haciendo. ¿Qué onda, güey? Bueno, finalmente algunos accesorios que te caracterizan como un buen godín, que sin ellos prácticamente fracasaste como uno, que son tu termo del Starbucks con café Andati, tus botellas de agua, tener más de una que al final de cuentas sirven para lo mismo, tu gafete de la empresa colgado con un yoyo de estos, tu tupperware para la comida que llevas durante el día, tu portarrotato de tu primo, de tu tío, del perro, del gato, lo que sea que tengas en tu lugar, tu tajino, tu salsa de la preferencia para echarle a la colación, y formar parte de una cundina o entrar a una quiniela. Son cosas súper godines. Y bueno, este ha sido todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido, que les haya sacado una sonrisa. Denle like, compartan, pónganlo en su Facebook, comenten, compártanselo a sus amigos y todo eso, que les agradezco bastante que hagan. Aquí abajo les dejo mis redes sociales, mi Facebook, mi Instagram, donde pueden estar poniendo también algunos comentarios o decirme de qué les gustaría que hiciera otro video, etc. Gracias por verlo, por quedarse hasta el final, y nos vemos la próxima. Bye.